Y correspondió el versículo 20 que dice que el hombre que está en honra y no entiende semejante a la bestia que perece. La honra, honores, bendito sea el nombre del Señor. Cuántas honras nos ha dado el Señor. Cuántos hombres fueron honrados y no entendieron. Cuántos hombres tuvieron la oportunidad de lograr y entender en lo en donde Dios los puso, donde Dios lo colocó. Pero no lograron entender, por qué razón? Porque no le dieron sentido. No le dieron sentido a ese gran a esa gran honra que Dios le dio a través de un ministerio, a través de los dones, lo que Dios reparte para cada hombre, para cada mujer. El hombre que ha estado en la honra o el hombre que está en honra y no entiende semejante a la bestia que perece. Es como que qué sentido tiene que un caballo pues le pongan una corona de flores porque ganó. No, entonces quien recibe los aplausos es el jinete, no fue el jinete que ganó, ganó fue el caballo, pero ¿qué sentido tiene eso? Entonces así es el hombre, amado, que no presta atención, que no, presta, no da sentido a la honra donde Dios lo ha puesto y que comienza a desviarse, bendito sea el nombre del Señor, porque comienza a confiarse, quizás de los muchos aplausos, comienza a confiarse porque quizás ha tomado fama. Y la fama y el dinero se acaba. Bendito sea el nombre del Señor, como aquel hombre rico que le dijo, hoy oh, insensato, no sabes que vienen por ti hoy. Bendito sea el nombre del Señor, pues así hay muchas personas que han perdido la honra porque no han prestado atención ni le han puesto sentido a la gran honra que Dios se le ha entregado. Usted, hermano, amigo que nos escucha, que nos está viendo, usted está en honra, pues entienda, preste atención, ponga sentido a la gran honra que Dios le ha entregado. Usted que está en honra en cualquier cargo que le ha entregado el Señor en la iglesia, eh, lo ha honrado el Señor, pues tenga en grande estima, tenga eh, consentido propio y valorice lo que Dios le ha entregado hoy. Valorícelo bastante, un diamante en sus manos. No menosprecie lo que Dios te ha entregado, es una gran honra, sin importar eh, por muy pequeño que sea el ministerio, muy grande que sea, porque yo siempre digo que para Dios es igual, porque Dios a cada quien le da conforme ha sido su fe. Y Dios reparte a cada quien. Ahora queda de nuestra parte que nosotros mantengamos ese sentido de la honra, del honor que hemos recibido de parte de Dios, porque me atrevo a decir que Dios ha confiado en nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros, pues amados hermanos eh, que nos escuchan. Y los hermanos que están presentes acá, nos toca a nosotros este valorizar, valorizar y mantenernos pues en esa honra. Pero para mantenernos en esa honra. Encontramos el secreto que dice la Biblia en Proverbio 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se ha hablado pues de la riqueza y de los bienes de los insensatos. ¿Cuántas personas encontramos? Yo leí en la prensa en estos días que una mujer multimillonaria dejó toda su riqueza que había amontonado y acumulado, se la dejó a Penina. Penina, una gata, le dejó toda su riqueza a una gata. Y cosas semejantes como estas ocurren, hermano. Y yo me pregunto, ¿sería que no hay una fundación benéfica donde esta mujer podía haber dejado todo eso? Pero eso es, hermano querido, la, la incesatez del hombre, la incesatez de, de la persona que no entiende pues qué, qué sentido tiene para una bestia que tenga un poco de, de lingotes de oro a su alrededor, no tiene ningún sentido para ella. Entonces, por eso que dice la Biblia que el hombre que no entiende que Dios lo está honrando, que Dios lo está bendiciendo y toma en poco a eso, pues hermano, Dios lo compara como una bestia. Pues gracias al Señor que tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, Aleluya. que nos ha dado bastante. Y si alguno está falto, de la Biblia dice que la pida a Dios, que estoy seguro que Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues amados hermanos, que sigamos en honra. Así que como en Dios nos ha puesto, mantengámonos en el temor, en santidad, en esa honra que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor y cuidémosla, porque es más que un diamante para nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga al Zulia, a los baracuchos que están con nosotros. Que Dios les bendiga. Yeah. Qué interesante lo que hemos venido pues eh, analizando en esta mañana, principalmente porque los seres humanos eh, tienden a amar más las riquezas que al mismo Dios, más a las riquezas que a Jesús mismo. Y cuando uno oye el Evangelio, entonces el Evangelio comienza a abrirnos los ojos. Entonces los seres humanos ahora tienen que confrontar, tienen que enfrentar esta nueva realidad o Jesús o las riquezas. Por supuesto que Dios no habla ajá, contra las riquezas en sí misma, sino contra el hombre que pone su esperanza en las riquezas. Y ese es el problema, porque seguramente al cielo llegarán muchos ricos que han aprendido a vivir como Dios quiere, y también muchas personas sin riquezas, que supieron poner entonces sus esperanzas en las riquezas espirituales, y ese fue el secreto entonces de por qué ellos llegan a la presencia de Dios. Así pues, Dios no tiene nada contra los ricos, no, seguramente que no, sino contra los hombres que ponen sus esperanzas en las riquezas y sientan en el trono de su corazón las riquezas en lugar de Dios. Pero seguramente hay muchos ricos que son personas humildes, han sido sabios, Abraham lo fue, David también lo fue y ellos están en la presencia de Dios así, así es. que ojo, nuestra actitud frente a las riquezas es importante el versículo que, que tengo que leer está en Eclesiastés 10, verso 1 y tiene que hacer directamente también con esto que hemos venido analizando en la mañana las moscas muertas, dice Eclesiastés 10, verso 1 hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable Usted sabe que antiguamente para hacer los perfumes se eh, buscaban hierbas y especias, cosas muy específicas que se traían también de distintos eh, países en los lugares de Oriente. Entonces, ¿qué sucede de que esas, esas especias, esas hierbas eran orgánicas? Eran orgánicas no basadas fundamentalmente en químicos como lo son hoy. De tal manera que es muy difícil que un perfume hoy se, po se pudra se eche a perder, se corrompa. Hoy no, pero en aquellos tiempos que eran hierbas orgánicas, entonces solían eh, echarse a perder, se deterioraba, eso se corrompía, se ponía piche, se podía. Se, eh, había que cuidar mucho de mantener tapados esos perfumes porque eran de gran precio y porque, digo, sus componentes eran traídos de lejanas y lejanas tierras. Así que era clásico de que los mercaderes llevaban estas especies de lugares muy lejanos y para obtener entonces un perfume X, eso era muy, pero muy caro. Ahora, ¿qué pasa? Si permanecía la, la ánfora, el cántaro, la tinaja del perfume abierta y una mosca llegaba a caer en el perfume, junto con la mosca, el perfume también se iba a echar a perder. Y no había ninguna forma de volverlo ya a que él diera el aroma que antes el perfume daba. Usted sabe que el perfume tiene su valor en el aroma que él es capaz de desprender. Hay perfumes y perfumes. Perfumes que son muy caros. ¿Por qué? Porque el aroma es muy precioso. En cuanto a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, Debemos cuidar que el testimonio sea como el perfume, ajá, el buen aroma que permanece. Una pequeña locura es como una mosquita que cae dentro de una gran cantidad de perfume, lo va a poner hediondo. Asimismo, un gran testimonio en una persona de Dios, cuando comete una pequeña locura, eso... So. Eso es una de las cosas que uno tiene que cuidar mucho. No hay hombre perfecto. Nosotros tenemos que ejercitarnos en, este, en esto de perdonar y perdonar y perdonar. Sabemos que no Podría somos perfectos, activo. pero créame que cuando una persona es estimada, sabia y entendida y comete una locura, se le sale un grito o cualquier cosa, entonces todas las personas van a comentar es... Eh, la locura que sencillamente realizó aquella persona de quien no se esperaba oír aquello. ¿Qué tiene que ver esto con las riquezas? Mire, hay hombres, hay hombres que sencillamente pues tienen grandes, grandes riquezas y, y, y de ellos se espera siempre una buena actitud. Se espera de ellos sencillamente que sean generoso, que sean bondadosos. En estos días eh, eh, estudiamos el tema de ser piadoso y en las escuelas dominicales de todo el país repasamos acerca de la piedad. Se espera de un hombre, de un hombre ajá, que tiene riquezas espirituales y riquezas materiales, que sea un hombre generoso, bondadoso, un hombre amplio, un hombre dadivoso, dador. Ajá, se espera. Pero cuando una persona que tiene esa fama de ser ajá, rico, y no usa esa riqueza sino para ser el conocido por su tacañería, esa será su gran y enorme locura que pudrirá el testimonio de aquella persona. Entonces, veamos bien cuál es nuestro aroma que nosotros desprendemos si somos hombres de dios entregados a dios sea rico usted o sea pobre cuídense las locuras porque las locuras pueden echar por tierra todo aquello para lo cual usted ha, ha trabajado orado y ayunado a fin de servir en el reino de dios dios me lo bendiga y dios me los guarde yeah. Yeah. Gloria a Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. Amén. Se Dios siga bendiciendo a la gente de Bachaquero. Amén. Amén. Decimos a todas las mujeres valientes que vinieron a visitar el matutino. Amén. Amén. Esas mujeres virtuosas que vinieron a visitar el matutino en esta mañana. Gloria a Dios. Me toca hablar acerca de la reina Basti. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado y hemos leído acerca de lo que ha pasado con esta mujer. El, el pastor leyó acerca de que el hombre que está en honra. Y no lo sabe es semejante a las bestias que perecen, ¿verdad? Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre está una mujer. Nosotros decimos que al lado de un gran hombre está una gran mujer. Al lado de un gran pastor tiene que haber una gran pastora, gloria a Dios. Amen. Pero ¿qué pasa? En una gran familia, delante de un gran matrimonio, un buen esposo, tiene que estar una buena esposa. De no ser así, no tuviera bien cuidado el hermano Juan Luque tiene una buena esposa que lo está cuidando tarde, mañana, Amén. noche, a mediodía, a cuántas horas él quiera cuidarlo, lo amerite, pero ¿qué pasa? Ocurren ocurre casos de que cuando el pastor o digamos el esposo, llama a la esposa en calidad de pastora en una congregación, mi amor, yo estoy aquí presente en esta misión, pertenezco a esta misión, y he estado aquí cuando la hermana Kenia toma las, este, las riendas de la misión porque el pastor no está, ¿verdad?, no quiere decir entonces que las cosas menguan, que las cosas marchan peor, que no. Es una mujer que ha tomado la batuta y por, por ende, ¿verdad? Todas las cosas marchan igualito como si tuviera el pastor. Pero ¿qué pasa si el pastor dijera, Kenia, te este necesito y tal parte? ¿Qué dijera ella, como dice el hermano, el hermano Puerta, cuando dice, no voy? Que la mujer dijera, no voy. Mire, ve un que hables en tal parte, que prediques en tal parte y la hermana dijera, no voy. Se ve horrible, ¿verdad? ¿Qué pierde la persona ahí? lo que perdió la reina Basti, pierde su lugar. ¿Qué le quedaría ahí? Quedaría en vergüenza. ¿Y entonces qué pasaría? Todas las mujeres hicieran lo mismo que ella. Como que quisieran copiarse, quisieran decir, ah, bueno, si eso lo hace fulana, ¿qué queda de fulana? Entonces, si eso se hace la, 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 la cabeza de todas las misiones, la cabeza de la esposa del pastor. Pero nosotras, como mujeres inteligentes, mujeres que tenemos el espíritu del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Donde el esposo diga, hermana Marlene, queremos que vamos a tal parte. Vamos, hermano Emilio. Hermana Marlene, quiero que haga esto. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Con toda la humildad. ¿Por qué? ¿Quién la sucedió a ella? Una mujer humilde. Una mujer humilde. Y eso es lo que tenemos que, nos tiene que caracterizar a cada una de las mujeres del pueblo del Señor. La humildad, ¿verdad? Para que podamos mantenernos en honra. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Hey! Vamos a la palabra del Señor. Nuestra segun, nuestro segundo estudio bíblico lo tendremos en Josué capítulo 7. Continuamos con este capítulo de Josué. Y estaremos estudiando desde el versículo 8 hasta el 12. Le repito, Josué capítulo 7, versículo 8 hasta el 12. Será nuestra segunda lección en estos matutinos. Nuestro hermano pastor Levi nos lee la palabra. Bueno, que Dios le bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué, levántate porque te postrará así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado en entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de su enemigo volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Padre, gracias por esta palabra. Una vez más, Señor. Creemos que en esta segunda enseñanza vas a utilizar a tu siervo para que a través de tu palabra sane al quebrantado y al enfermo y le ayude a todos los que nos oyen y nos ven. Amén y amén. Yeah. Aquí continuamos, continuamos y en esta ocasión para meditar en la palabra de Dios. Amén. Y estamos detenidos donde en Josué siete. capítulo 7, capítulo 7, del versículo 8 al 12. Ustedes que están en sus casas, por favor, vamos a ver qué dice la palabra. Dejamos ayer a Josué con un problema bien grande, ¿verdad? Eh, sucede que. Ya en la bajadita habían matado ya 36 mil personas, ¿no? Menos mal que se fueron por la bajadita y se escaparon algunos, ¿no? Pero hoy nos encontramos, José, con tremendo problema. El problema está: es que hubo derrota y no es para menos. Es como cuando el evangelista llega a una campaña ¿no? y entonces la expectativa que hay es que va a haber una, una siembra, pero extraordinaria, una cosecha extraordinaria, y sucede que no pasa nada. Oye, vale, el siervo del Señor, el varón de Dios, el evangelista, oye, ¿qué pasaría aquí? La preocupación, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, Josué estaba bien preocupado, hermano. Yo considero, yo considero también que el caso es grave para Josué. ¿eh? Y Josué dice aquí, viene con una oración, él empezó a orarle a Dios. Entre las cosas que yo me pude, puse a observar antes de llegar al 8, me llamó la atención, ¿no? Porque él dice, y Josué dijo, ah, oh, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos, hubiese, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Él, con su problema que tenía encima, él empezó a renegar, porque eso se llama renegar. Bueno, ¿y cómo nos va a traer para acá? Ahora nos van a destruir. Hermano, ciertamente los problemas a veces que embrutecen a uno, ¿no? Quizás usted se ha preguntado, como Josué, si íbamos con expectativa de ganar. Íbamos con expectativa de que íbamos a tener una victoria arrasante. Y sucede esto. ¿Qué, qué pasa aquí? Quizás usted también tiene. No, no es una pelea con, con nadie, sino de repente con una enfermedad. Con un problema que tiene en su hogar, en su matrimonio. Y entonces usted empieza, como decía José, no hombre, pero ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? Y fíjese lo que dice la Biblia. El verso 8 dice: ¡Ay, Señor! Es un quejido, hermano. Yo lo considero. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de su enemigo. Hermano, la carrera que echaron fue grande. Ay, ay, ay. Para escaparse. Y ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de su enemigo. El verso 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Oirán y nos rodearán. Y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? <laughs> Él no le quedó otra, otra, otra cosa que ir a la presencia de Dios. Aleluya, Porque qué sí, más es. le quedaba. ¿Para dónde iba a correr? Si fuera y poner los brujos, iba a ser peor. Entonces, menos mal que él pensó bien con la cabeza. En vez de llamar a la gente y a empezar a pelear con ellos, ¿por qué perdimos la pelea? Ustedes son unos cobardes, ustedes son... No, él se fue. ¿A dónde? A la presencia de a Dios. A la presencia de Dios. Hermano, qué lindo es eso. Y eso debemos aprenderlo nosotros hoy día. Cuando se nos vienen esos problemas. Los problemas son necesarios. El hermano Puerta dice, los problemas vienen para resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar el ejemplo de José. Claro, con todo ese problema, él, él llegó a pensar mal, ¿para qué nos sacaste ya mejor, nos fuéramos quedados allá? ¿Pero por qué nos hiciste pasar el Jordán si nos van a destruir? Ahora, ¿qué dirán los enemigos? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a hacer con nosotros? El temor, el pánico, el ¿qué dirán? Hermanos queridos, pero aquí lo importante que nosotros debemos tomar que él se fue a pedirle al único que soluciona los problemas matrimoniales, Amén. soluciona los problemas morales, espirituales, es. cualquiera que sea su problema, problema económico, él tiene solución. Y Josué fue allá. Ay, Señor, hermano llorando, en otras palabras está llorando, porque cuando uno llora dice, ay, ay, Señor. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su enemigo? Porque los cananeos, toda esa gente, nos van a caer encima y todos los moradores de la tierra oirán el mal testimonio que vimos. Ahora sí verá que nos van a cachapar. Tú esos diablos van a venir contra nosotros y nos van a acabar y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, Amén. hermano. Tremendo. Y dice y entonces. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Le dijo a Dios, Señor, ahora ¿qué vas a hacer tú? Tú lo, tú lo hiciste pasar el Jordán, ahora ¿qué vas a hacer? Mira, todos esos diablos se van a ir... Al saber que nosotros perdimos con ahí un pueblito tan pequeñito, mira, ahora todos se van a alzar contra nosotros. Todos esos diablos se nos van a venir encima. Y entonces Él le dice, ahora ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo va a quedar tu grande nombre? Nosotros hemos dicho que tú eres el Dios grande, que tú eres el que soluciona los problemas, que tú eres esto y esto. Ahora, ¿cómo va a quedar tu nombre? Siempre Dios queda bien. Dios siempre queda bien. Y dice entonces aquí el verso 10, y Jehová dijo a José, oiga esto, y Jehová, como él buscó... La solución en Dios, entonces, y Jehová dijo a Josué, ¿cómo le dijo Jehová a Josué? Levántate, levántate. porque te, ¿Por así qué sobre te tu postras otro? Así. Ajá Levántate. Está llorando, desesperado, echándole la culpa a Dios que los había pasado el río Jordán, ¿para qué? Para que los mataran, que ahora sí verá que se iban a acabar, que la gente los iba a terminar. Y entonces Jehová, entonces le dice, levántate. Ahí las tenemos soluciones, hermano. Tenemos soluciones. Y hay veces que nosotros nos estamos ahogando, como dice la gente, un vaso de agua. La solución está, pero tenemos que buscarla. Y aquí vemos que Jehová le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y dice, Israel ha pecado. ¿Qué es lo que había hecho Israel? Pecado. ¿Por qué per perdieron la pelea? Porque habían pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y qué más? Lo han guardado entre sus enceres. Tremenda broma estaba metido ahí. Nadie sabía nada, pero ¿quién sabía? Sabía Dios. Y el diablo encapuchado que estaba adentro. Hermanos queridos, hay veces que problemas como este llegan a la congregación, llegan a la familia y no sabemos qué hacer. Hay personas que entonces la solución que le dan es no venir a la iglesia porque tiene problemas, no consulta a Dios, sino que quiere buscar la solución por su cuenta. Pero aquí es importante, Dios le dio una solución pero contundente contundente, fíjense, dice, por, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué no podía hacerle frente a los enemigos? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el problema? El pecado. ¿El pecado, el pecado. de quién? De Acán. El pecado de entonces, Israel quedó desarmado. Es que una persona, hermano, cuando está en pecado está desarmado total. Pierde las armas, queda en, en, a merced de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, amén. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, lo que hicieron. Salieron corriendo, no les quedaba otra alternativa. No podían pelear, porque la fuerza viene de Dios. Amén. Y cuando Dios quita la fuerza, quedamos en manos del enemigo. Es. Y eso sucedió con este, por cuanto han, han venido a ser anatema. ¿Qué significa la tema? Malditos, Maldito, hermano. Por uno, hermano, estaban todos enrollados en tremendo problema. Ni estaré más con vosotros. Eso sí es grave, hermano. Ni estaré más con vosotros. Ajá. ¿Por qué? Ni estaré más con vosotros si no destruyere. destruyere. ¿Cuál era la, la solución? Destruir destruir el, el que el anatema el pecado que había ahí destruirlo hay que destruirlo si no destruyes el anatema de en medio de vosotros levanta perdón el anatema de en medio de vosotros pero le dice el 13 levántate santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el alatema de en medio de vosotros. Hermano, ahí está la solución. ¿Hay solución para los problemas en el Señor? Sí, hay. Claro que sí. No, no tenemos por qué echarnos a llorar. Hay gente que es desesperado. Mire que un problema, que otro problema y no saben qué hacer. Recuerde que a los pies de Jesucristo hay solución para todo. El desespero, el problema que tenía Josué. Hermano, Dios tenía la respuesta. Busque el anatema y destruyalo. Destruyalo. ¿Cómo lo iba a destruir? Descubriendo al malvado. Destruyendo al malvado. Hermano, hay veces que la iglesia. Hablando de la iglesia del Señor, hay veces que la iglesia no crece. Hermano, y, y, y hacen campaña, y, y llega gente, pero se desaparecen otra vez, y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Hermano, querido, porque hay veces que hay un encapuchado por ahí, que en vez de atraer, lo que hace es correr. Personas que están dentro de la iglesia es para hablar mal del pastor. Es para hablar mal de los demás. Entonces, cuando llega un nuevo creyente buscando algo nuevo, entonces se le sienta un diablito ahí al lado. Y está predicando el pastor y empieza, no, ¿a qué va a hablar ese señor? Ese señor es esto y esto y esto y esto y esto. Esa persona que está ahí es como un acán. Porque es un encapuchado que está corriendo a la gente. Y entonces la iglesia no crece para ningún lado. ¿Por qué? No crece porque hay. Alguien que lo está usando el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. En Israel había un diablo y había que sacarlo. Por eso el pecado no se debe esconder. Es. El pecado hay que confesarlo y echarlo fuera. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ello, alcanzará misericordia. ¿Qué le sucede a un creyente cuando hace lo malo y se queda callado, Manolevi? Bueno, no prospera, no prospera, pastor. Que no prospera por la sencilla razón que la palabra que usted está mencionando, que es Proverbio 28, usted dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Entonces, una persona que cae el pecado no prospera y produce que la iglesia o el lugar donde esté tampoco prosperen, porque la contaminación de él empieza a invadir a los que están a su alrededor. Vamos a la conclusión de este matutino, vamos a la Biblia, la palabra del Señor, Juan capítulo 4. Abra su Biblia en Juan capítulo 4, estaremos estudiando desde el versículo 25 hasta el 34. Le repito, Juan capítulo 4, versículo 25 al 34, y damos lectura a la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con Jesús y la mujer samaritana. Amén. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta Amén. palabra que hemos leído. Trae discernimiento de la misma y utiliza los labios de nuestro hermano Juan Luques para presentarnos la lección gracias, final. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, vamos rápidamente. Aquí continuamos con lo que empezamos ayer acerca de la mujer samaritana. El Señor Jesucristo le, le estaba explicando y, y lo último que quedamos ayer es que le decía que Dios es espíritu, que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando le está explicando eso, la mujer dice, le dijo la mujer. ¿Cómo le dijo la mujer? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando, Cuando él, él venga... venga nos declarará todas las cosas. Ajá, sé que ha de venir el, el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Vean ustedes que hay una conversación amena. Están compartiendo ahí tranquilamente. Y el Señor le explica y ella también le hace preguntas. Y el verso 26 dice, Jesús le dijo, ¿cómo le respondió Jesús? Yo soy el, el, el que habla, el que habla, con habla contigo. Ay, ah, ay, ay, eso es para caerse de espalda, mano. Porque esa mujer no esperaba eso. Aunque le, le llamaba la atención que le había dicho cosas que ella, que ella había hecho. Y, y, y pensaba en sí. Pensaba que era el, el profeta. El enviado de Dios. Pero sucede que aquí cuando le dijo. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. Entonces el 27 dice. En esto vinieron. Su, cortaron la conversación. En esto vinieron sus discípulos. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué, qué dijo? ¿Qué, ¿Qué preguntas? preguntas? O qué hablas, ¿qué hablas con, ella? con ella. Entonces la mujer deja su cántaro cántalo cántalo. y fue a la, a la ciudad. ciudad y dijo a los hombres: Venid, ve a un hombre que me ha dado, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el, el Cristo? Entonces la mujer dejó su cántaro. Cuando su él le dijo. Yo soy el que habla contigo. Hermano, tremendo, tremendo eso. Cuando la mujer oye eso, eh, seguro que ella sentía, eh, sentía algo, sentía algo que, que estaba trabajando en ella. Y cuando él le larga ese matracazo y le dice, Yo soy, hermano, la mujer se le olvidó el agua. Se le olvidó el cántaro, se le olvidó que la esperaban allá en la casa para hacer la comida. Con el agua que llevaba, porque la noticia de verdad, esa mujer perdió el control, el control de aquí de la tierra, pero empezó una nueva dimensión. Aleluya. Empezó una nueva dimensión, hermano. Dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la, a ciudad. la ciudad, hermano querido. Esos cántaros son muchos cántaros que pueden existir hoy rápidamente. Podemos nosotros. Pensar y decir en esta en esta mañana, este mediodía, que hay cántaros que las personas tienen que dejar. Amén, amén. Hay cántaros por lo menos el aguardiente. Uh -huh. Todo lo que es alcohol, bebidas alcohólicas, esos son cántaros que cuando Jesucristo te dice yo soy tu Salvador y entra a tu corazón, esos cántaros ni los tomamos en cuenta nunca más. ¿Por sí qué? Porque el gozo y la alegría que tú necesitabas y que yo necesitaba llegó con Jesucristo. Así que se fue el cántaro del aguardiente, se fue el cántaro del chimó, se fue el cántaro de las borracheras por ahí, de, de, la, de las tabernas, de la prostitución. ¿Por qué? Porque sucede que llegó. Jesús de Nazaret, el cual nos da el gozo completo. Porque el gozo que teníamos antes era un gozo ficticio. Estaba y no estaba. Entonces la mujer dejó su casa y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡Venid! ¿Qué dijo la mujer? ¡Venid! Y de a hombre, que, que, que ¿qué? Me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? La pregunta, ¿no será este el Cristo? Hermano, a ella la impactó. Ojalá que usted... Mi amigo, mi amiga, los haya impactado todo lo que se ha hablado aquí en los matutinos. Esta mujer quedó impactada. Ojalá que usted también quede impactado. Y no solamente no llegue hasta ahí del impacto, sino que haga lo que el Señor quiere que usted haga. Y es que entregue su vida a Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, el 30 entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le, 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 le rogaban, rogaban diciendo, diciendo, ¿cómo le de, de, de decía, come. come, come Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era la comida? ¿Cuál era la, com cuál era la comida a que él se refería? La palabra. La palabra. Ah, la palabra. ¿Qué es lo que estamos comiendo nosotros la aquí? La palabra. Ajá, quiere decir que Jesucristo nos dio ejemplo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que recibió aquella mujer para quedar tan contenta, tan feliz, salir corriendo, olvidarse del cántaro? ¿Qué fue lo que comió esa mujer? La Sería palabra. que se comió una torta, se comió algún quesillo, algo de eso que prepara no, la hermana no. no, La palabra la, pasó, palabra, la palabra de Dios. Sería que se comió, Estaban vendiendo una cosa allá de afuera, no sé un nombre medio raro, ¿no? <laughs> Sería que, que comió esa mujer que cambió totalmente y salió corriendo a anunciar lo que, lo que estaba oyendo y lo que había visto. Ojalá que usted tome esto en cuenta y lo que usted ha recibido hoy. Y si todavía no se ha entregado, que no lo vamos a entregar, pero que usted vaya y le diga a otros, yo oí los matutinos y de verdad ahí hay algo sabroso. Yo creo que eso es de Dios. Así que usted se puede convertir también, semejante a la mujer samaritana, de anunciar estos matutinos, porque yo estoy seguro que usted es parte de la Amén. bendición. Amén. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad. Del que me, me del que me envió, envió y que acabe su obra, Amén. hermano. Nosotros podríamos estar en otro lugar haciendo otras cosas. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque este es el trabajo de Dios. Amén. Si los hombres entendieran la importancia que es predicar la palabra, mire, los boxeadores se convertirían en predicadores. Nosotros estamos orando por nuestro presidente, que cuando, cuando el Señor que lo está trabajando, que se convierte en un predicador, un evangelista. Amén. Porque de verdad ese talento que él tiene, él tiene que ponerlo en las manos del Señor. Amén. Y estamos orando y ayunando para que Dios lo salve Amén. y se convierta en un predicador de la palabra, Amén. como sucedió con mi hermano Ríos Mon allá en Guatemala. Siendo presidente se entregó al Señor y ahora es director de una organización que predica el Evangelio. Ojalá Amén. que suceda eso. Con usted, mi amigo, mi amiga, recuerde que la palabra es para usted. Amén. Aquella mujer se alegró por la gran noticia de que se había conseguido con el Mesías, Amén. con el Salvador. Yo le invito para que hoy usted también tenga un encuentro con el Mesías. Amén. Y yo estoy seguro que eso que, que a usted le ha acompañado hasta ahora los vicios, las cosas malas, estoy seguro que en este momento usted las va a dejar ahí, se las va a entregar al diablo porque son del diablo y usted entrega su vida a Jesucristo y Amén. verá usted que va a andar gozoso y contento como salió aquella mujer con aquella palabra que Dios, que el Señor Jesucristo le dio. Así que vamos a orar por ti, por favor, ponte la mano en tu corazón, Amén. la mano derecha. Ponle en tu corazón, porque vamos a hacer una oración entregándote al Señor. Mi hermano Levi nos va a ayudar con esa oración. Padre, ahora mismo diga conmigo, Padre que estás en el cielo. Padre, Padre que, estás que estás en, en los, cielos, los cielos. Y que a través de este matutino, ha llegado a mi vida. Ha llegado a mi vida. Yo en esta mañana. Yo en esta, en esta mañana. En este día. En este día. Recibo. Recibo esa bendición esa bendición y me confieso y me confieso, me confieso como un pecador como un pecador que necesita que necesita el arrepentimiento el arrepentimiento sé que he pecado sé que, que he pecado, pecado sé que he faltado que sé que he faltado, que he faltado pero que hoy pero que hoy vengo a ti vengo a ti con un corazón con un corazón con triste con triste y humillado y humillado Ahora mismo, ahora mismo, recíbeme, recíbeme, ahora mismo, ahora Señor. mismo, lávame. lávame, lávame con tu sangre, con tu sangre. Soy pecador, soy pecador. Limpiado ahora, limpiado ahora en tu sangre, en tu sangre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque me salvas a mí, porque me salvas a mí y salvas a mi familia, y a mi familia y a todos, y a todos los que te reciben, los que te reciben en esta mañana, en esta mañana. Amén. Amén.